¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén bastante bien y sean bienvenidos a Noticias Cuberas 95. En este video veremos el próximo cubo especial de GAN. Acaban de fabricar el Megaminx más grande de la historia. Casi se rompe el récord mundial de 3 segundos. Entre otras noticias más, además de recordarles que el Eevee Morphix y otros cubos interesantes como los nuevos Clocks de Shengshou están disponibles en speedcubeshop.com. Les dejaré el link de la tienda y mi código de descuento en la descripción. Así que sin más preámbulo, empecemos. Comencemos el video hablando del próximo cubo de GAN, llamado Summer Edition. Este será una edición limitada de su GAN 12, un cubo con tecnología Maglev, solo que en esta ocasión tendrá una base de color verde e interruptores de color rosa, y otra versión es de color rosa, pero con interruptores de imanes verdes. Lo único que sabemos es que serán estrenados hasta junio, y su precio, al ser una edición especial, podría ser mayor a $80. La marca QY Toys, antes Kiji Mofangue, acaba de estrenar su primer 10x10. Esto no es una sorpresa, pues un diseñador de esta empresa ya nos había anticipado este producto, el cual mide 84 milímetros por lado, pesa 355 gramos y cuenta con una superficie tipo mate. Como referencia, mide lo mismo que el de la marca Meilong, pero es más ligero por 30 gramos menos. Ya está a la venta en algunos sitios, rondando un precio de $40. Y ya lo saben, si estrenaron un 10x10, significa que el mecanismo del 11x11 ya debe estar en camino. La marca Shengshou sigue bastante activa, en este caso estrenando un 2x2 tipo Crazy. Al igual que otros de sus cubos recientes, los centros de este 2x2 se quedan fijos, es totalmente colored y tiene el peso y medidas de un cubo 3x3 clásico. Ya puedes conseguirlo a un precio de $10 y no gira igual a su antiguo 2x2 Crazy de hace muchos años. Aún faltan estrenos, pero hagamos una pausa para ver el nuevo récord mundial de OH. Esto fue logrado por el estadounidense Patrick Ponce, quien promedió 8.65 segundos, es decir, 5 centésimas más bajo que el world record anterior, que también había roto el mismo. Y de hecho, este ABG pudo ser mucho mejor, solo que al final tuvo un solve de 10 segundos que arruinó esa oportunidad. Sin embargo, otro solve que nos sorprendió fue el de 3.89 segundos, casi rompiendo el récord mundial. Esto fue logrado por Asher Kim, otro speedcuber de Estados Unidos que logró el segundo sub-4 oficial de la historia, solo por detrás del récord mundial de 3.47 segundos de Yusheng Du. Pero en fin, medio segundo menos y Asher hubiera hecho historia. La marca Calvin's Puzzle está modificando cubos de otra marca para revenderlos. Como dijimos en una noticia anterior, los cubos Crazy de la marca Shengshou tienen todos sus centros fijos, haciéndolos bastante sencillos. Por ello, Calvin's Puzzle los está pintando de color negro, colocándole stickers y modificando sus centros para hacerlos más complicados, llamándolos ahora Crazy Advance. Como ejemplo, tenemos todas estas variantes del Crazy 3x3, con más o menos caras bloqueadas. Y también estos tetraedros, ofreciendo varias combinaciones de centros fijos o libres. Cualquiera de estos cubos modificados cuesta $22, prácticamente el doble de los cubos originales. En algunos sitios de internet se han visto estos Megaminx uno por uno. Parece que no es fabricado por alguna marca famosa, aunque obviamente está inspirado en la clásica Rainbow Ball de la marca YJ. También está disponible en base blanca o negra, mide 75 milímetros de altura y cuesta aproximadamente $5, aunque no está disponible en ninguna tienda de cubos reconocida.
Landland acaba de estrenar un cubo totalmente nuevo, llamado X-Cube. Este mecanismo tiene como base el clásico X-Cube, solo que por el diseño de sus piezas puede deformarse. Solo está disponible en base negra y ya está a la venta por $7. Limsy también estrenó un cubo interesante, llamado Hyper-V. El mecanismo de este cubo es un híbrido, ya que además de girar como un 2x2, también lo hace en torno a las esquinas, como si fuera un X-Cube. Y debido a estar fabricado totalmente con impresión 3D, su precio es mayor a los $50. Y AJ no se queda atrás, pues acaban de estrenar su icosaedro tipo Clover. Este puzzle tiene 20 caras triangulares, gira en torno a sus aristas y solo es fabricado en base de color verde. Sin embargo, puedes elegir entre dos esquemas de stickers, ya sea con 12 o 20 colores. El precio aproximado de cualquier versión es de $45. En cuanto a futuros estrenos, Dayan podría estrenar su primer 5x5. Sabemos que esta empresa tuvo un regreso al speedcubing con cubos 3x3. Lamentablemente no han estrenado nuevos cubos 4x4, pero según estas fotografías pasarían a estrenar directamente un 5x5 stickerless. Sabemos que pesa 113 gramos, estamos casi seguros que será magnético, pero de momento no hay más detalles. Un cubo que podríamos ver en 2023 es este llamado Uber Puzzle. Esto se trata de un proyecto independiente de Kickstarter, de una empresa del Reino Unido llamada IntelliJames. Como se puede apreciar, se trata del mecanismo de un 2x2, que alrededor tiene 6 órbitas de perlas que se pueden mezclar. Y algunos de ustedes ya habrán notado que se trata de un concepto parecido a la Time Machine. El proyecto será publicado el 24 de mayo para recaudar patrocinadores y que la fabricación de este Uber Puzzle sea posible. Y terminemos con el nuevo dodecaedro más grande del mundo, llamado Minx of Madness. Este fue fabricado por el diseñador Coren Puzzle, la mente detrás de otros cubos monstruosos como el Pyraminx 13x13 o el anterior Atlas Minx 19x19. Al igual que los anteriores, fue fabricado con impresión 3D, solo que este es equivalente a un Megaminx 21x21. Su peso es de más de 10 kilos, está cubierto por 6612 stickers y su mecanismo tiene un total de 5593 piezas. Le tomó 2 meses seguidos imprimir esta locura y con este Minx of Madness, Coren Puzzle acaba de batir su propio récord, fabricando el Twisty Puzzle dodecaedro con más capas de la historia. Y bien amigos, hasta aquí terminaría este capítulo y como se pueden dar cuenta, solo faltan 5 para llegar al Noticias Cuberas número 100. Me gustaría que dejen en los comentarios alguna idea o qué les gustaría ver en ese centésimo capítulo. Quiero agradecer a los miembros del canal por apoyarme para seguir creando contenido. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Bye.